El tema de traversing es otra categoría la cual jQuery ha creado. Traversing, que es atravesando el DOM, el Document Object Model, nuestra página como tal. Esta categoría integra métodos de jQuery como punto add, punto children, punto each, punto find, punto not, entre otra larga lista de métodos que podemos encontrar. Métodos que nosotros podemos encontrar en su página oficial, en la documentación y en el apartado, en la categoría Traversing. Aquí encontramos una larga lista de los métodos que integran como tal esta categoría. Ya les he dicho el punto add, el método add de agregar, método children, content each, end, eq, filter, find, has, is, last, map, next, next all, next until, next until, punto not, ¿sí? Entonces se integra una muy bien elaborada, bien buena cantidad de métodos con los cuales nosotros podemos elaborar distintas aplicaciones. Por ejemplo, podríamos elaborar una galería de imágenes, o mejor aún, un slider, un rotador de imágenes personalizado que sea de nuestra autoría. Podemos lograrlo en mayor parte gracias a esta parte de Traversing, que nos permite trabajar excelentemente ese tema en específico, ¿sí? No solo sliders y galería de imágenes, ¿sí? Tenemos otras mil y un posibilidades de desarrollo de aplicaciones con esta lista de métodos del Traversing, del tema de Traversing. Y además, obviamente, integrando también los anteriores temas de atributos, selectores, ¿sí? Y los demás que vamos a ver más adelante. Todo esto integrado nos ayuda a desarrollar aplicaciones supremamente potentes y de gran tamaño como tal. Entonces vamos a ver este primer método, que es .add, el cual este método lo que nos permite es añadir elementos al conjunto de elementos coincidentes al selector que nosotros hemos puesto, ¿sí? Esto ya lo veremos en un ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear primero el body como tal. Voy a crear cuatro divs o dos divs. Y bueno, dos divs. Voy a agregarles un pequeño párrafo de ejemplo. Este primero. Y a ese también. Pero entonces vamos a agregarle un span. Y hacemos lo siguiente. Listo. Dentro del div, una etiqueta spam. Y dentro del spam ya el texto. Teniendo obviamente ya cargado acá nuestra librería, como siempre debemos hacerlo. Entonces, si tenemos nuestro código de trabajo con jQuery, document.read, vamos a agregar entonces pequeño CSS, va a ser div. Podemos decirle que tenga background color. Vamos a ver. Vamos al navegador. Vamos a revisar a ver qué color nos agregó. Color cian, ¿cierto? Obviamente nos lo agregó a todos. Entonces pues, podríamos de pronto identificarlo. Div 1, ¿cierto? Entonces, div 1. Listo. Ahora entonces vamos aquí a parte de jQuery, JavaScript. Vamos a agregar entonces aquí el selector. Vamos a decirle que, bueno, en este caso vamos a crear otro ID que sea div2. Entonces, selector div2 punto add, ¿cierto? Aquí en add nosotros pasamos un parámetro que es el elemento
hijo al cual queremos agregar, hacerle, con el cual queremos trabajar. En este caso, entonces tomamos span, la etiqueta span, y a este le pasamos, por ejemplo, un método CSS. ¿Y qué hacemos? Simplemente hacemos lo siguiente: que queremos que ese span que está dentro del div tenga un color red. Vamos a ver, vamos a si actualizamos el navegador, ahí tenemos el CSS. Lo que hemos hecho simplemente es entrar como tal en el DOM, ¿sí? Atravesar, como dice la palabra, atravesar el DOM, llegar hasta cierto elemento y agregarle un cierto estilo. En este caso, entonces entramos con punto add al elemento span que está dentro del div 2 y le agregamos simplemente un CSS de color de texto red, color de texto red. Vamos a ver entonces el método each, que lo que nos permite es hacer una iteración, ¿sí? Ejecutar cierto código el número de veces el cual se haya encontrado coincidencias en el selector que hemos pasado como tal. Sí, esto es como así, algo así como un for. Es un for. Lo que hace es iterar X veces algún tipo de código como tal, ¿sí? El valor que toma para poder hacer el número de repeticiones ya lo toma es dependiendo del número de elementos que se seleccionaron o que se encontraron en la selección de elementos. Sí, eso lo vamos a ver entonces con un pequeño ejemplo. Por ejemplo, vamos a crear algo así como un UL y una pequeña lista de enlaces. Enlace 1, enlace 2, enlace 3. Entonces venimos aquí, por ejemplo, le decimos que nos seleccione las etiquetas li de documento punto y nos haga una iteración. Pasamos como parámetro una función no anima y esta función anima le podemos pasar, por ejemplo, index aquí. Esto lo que hará es poder nosotros tomar el número de la iteración que en la que estamos, ¿sí? Y lo que hacemos será un alert que diga enlace, perdón, iteración número, concatenamos con un más y ponemos index. Aquí en index entonces imprimirá 0, 1, 2, 3 o las veces que tenga que haya el número de elementos que haya encontrado como tal con esta búsqueda, con este selector como tal. Vimos el navegador, actualizamos. Entonces acá ya nos muestra un alert. Alert dice iteración número 0, iteración número 1, iteración número 2. Cabe resaltar que pues, obviamente saber que una iteración, en este caso en jQuery, es un for como tal, el conteo de las iteraciones empiezan siempre desde 0. ¿Sí? Así siempre va a ser, así siempre es en la parte de ciclos. La programación siempre inicia desde 0. Entonces, en este caso es igual. Siempre va a iniciar desde 0, pero es que cuando nosotros actualizamos, nos muestra primero un 0, un 1, un 2. Ese es el acumulador que empieza desde 0. Entonces, con este método each, obviamente es un ejemplo súper sencillo, pero con nuestras aplicaciones podemos lograr grandes cosas con este método que hemos hecho el ejemplo, ¿sí? Con each, tema, un método que de seguro en nuestras aplicaciones les va a servir, les va a ser de muy buena ayuda para el desarrollo de nuestras aplicaciones.